Permítanme saludarles, así que muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde nos estén conectando. Muchísimas gracias a Anitru Brasil. Bueno, hoy es 13 de mayo de 2021. Mi nombre es José Luis Valls, soy veterinario y director técnico de la revista Avenews España. Así que bienvenidos a una nueva cita de nuestro ciclo de Avenews Entrevistas. En primer lugar, quiero agradecer y dar las gracias a los asistentes que nos van a acompañar en directo por las distintas redes sociales y recordarles que además de Instagram Live Avenews, pues se está emitiendo a través de Facebook Live Avenews, también en YouTube Avenews en español y en YouTube Avenews Agrinews Televisión. Bien, hace unas semanas nos hablaban de la importancia de la incubación para conseguir desarrollar todo el potencial genético de las aves. Bien, hoy vamos a abordar el tema desde el punto de vista de quienes manejan el material genético de las abuelas y de las madres de los pollos y nos enseñan su manejo. Hoy tenemos el privilegio de tener a un especialista que seguro que nos va a ayudar a aclarar algunos puntos fundamentales sobre este tema. Él es el doctor José Juan Bruzual. Él es médico veterinario graduado en la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en ciencias avícolas por la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Además, tiene una maestría en medicina aviar por la Universidad de Georgia. Tiene una amplia experiencia en campo porque incluso él ha estado trabajando para Protinal y Purina en Venezuela. Luego trabajó en Perdue Farms, en Embres, actual Zoetis, y en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Él se incorporó a Viagen en 2010, donde ha desempeñado distintos puestos de trabajo. Él ha sido parte del equipo veterinario global para las Américas, trabajando principalmente en asuntos relativos a la salud aviar de la línea Ross y Arboracres. En 2016 y 2017 trabajó como gerente técnico regional para América Latina, coordinando el trabajo del equipo técnico para los clientes de la región. Ya en enero de 2018 empezó a trabajar como veterinario especialista senior para el equipo veterinario global de Aviagen. Además, desde 2012 él es profesor adjunto de la Universidad de Georgia, es director de proyectos y cursos en las universidades de Cornell y en la Universidad de Georgia, y tiene multitud de publicaciones y de presentaciones en diversos congresos. Así que, como veréis, es todo este historial, es todo un privilegio tener hoy con nosotros a un profesional de su valía. Y además, tenemos que agradecerle la gran amistad que nos lleva ya con nosotros, con Avenews, desde hace muchísimo tiempo, y yo además agradecerle también su amistad. Así que voy a invitarle a que participe ya, una vez hecha la presentación, a José Juan. Vamos a ver, le mando la invitación. Vamos a ver por dónde está él. Aquí le veo ya. ¿Qué tal? Bueno, perfecto. Perfecta la conexión y la prontitud en tu Aquí entrada. estamos. En primer lugar, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación para poder estar hoy con nosotros y contarnos pues muchas cosas que desde luego tú conoces ya. Muchas gracias, doctor Vaz, por la invitación y la oportunidad de, bueno, de participar en su publicación
digamos, digital y a la misma vez llegarle a mucha gente a través de esta conversación informal, si se quiere. Bueno, no Correcto. vamos a tener la oportunidad de mostrar ninguna PowerPoint ni nada de eso, ¿no? Exacto. Simplemente estar un buen rato charlando y que nos vayas comentando pues cosas del día a día que te voy a ir preguntando. Bueno, el inicio de la entrevista quiero recordar un poco, porque pues, es bastante gráfico, una entrevista que te hicieron ya hace unos años, en que el periodista que te hacía la entrevista la titulaba Vamos a hablar con el papá de los pollitos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, tú eres uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco desde a qué te has dedicado en tu primera etapa en avicultura. Bueno, inicialmente, haciendo referencia a esa entrevista, esa fue una entrevista que se hizo prácticamente en el 2015, más o menos, por iniciativa de esta periodista en función de, digamos, la necesidad de cierta información hacia el público normal, pues hacia el público que no es técnico, sobre de dónde vienen los pollitos, la situación que en ese momento era muy difícil en los Estados Unidos, porque estamos hablando que hubo una incursión de influenza aviar H5N2 en el noreste de los Estados Unidos. Y bueno, eso afectó a los pavos, a las ponedoras principalmente, y se tuvo que sacrificar como 43 millones de aves en ese momento. Y eso causó incremento de los precios y bueno, y esa locura ahí. Pero inicialmente yo comencé en Proquinal, en Venezuela, como veterinario. Y bueno, el veterinario en América Latina no solamente ve la parte de salud, sino uno veía también manejo, pero uno le tocaba trabajar los programas de luz, la parte de lo que es la salud como tal, como veterinario, pero también la alimentación de las aves. Y en prácticamente 30 años que tengo yo trabajando, ha sido interesante la evolución y el progreso que se ha visto no solamente en la genética, sino en los equipos, sobre todo, y la cosa cómo se sigue. Pero bueno, en el mismo Protinal yo tuve experiencia encargado de una incubadora, y eso me abrió un poco más las perspectivas desde el punto de vista avícola, ya que la incubación, como usted lo dijo en la entrada, es importantísima para poder, digamos, desarrollar lo que sale en los huevos fértiles, ¿no? Y bueno, y eventualmente tuve la oportunidad de incursionar, digamos, estudios de posgrado y he tenido buenas oportunidades de trabajo a lo largo de estos años. Bueno. Desde que entras hace 10 años en Aviagen, ¿cuáles han sido esas responsabilidades que tú has tenido? Bueno, ha sido interesante, porque evidentemente inicialmente, vamos a decir que uno tiene de manera directa o indirecta muchas responsabilidades sobre los miles de aves que son llevadas desde las incubadoras de Aviagen a los clientes como reproductoras o como abuelas. Entonces, uno tiene, digamos, una importancia, una participación importante. Sobre todo en la parte de prevención de enfermedades, en la parte de prevención de enfermedades, y por supuesto uno tiene que participar en lo que es la parte de evaluaciones de salud, evaluaciones serológicas de los clientes, y muchas de las cosas que hacen que eviten que se presenten los problemas. Muchas veces me preguntan sobre todo qué enfermedades veo, y veo enfermedades, por supuesto, pero en su mayoría mi trabajo es prevenir que se vean, y por supuesto, muchas veces por cuestiones de bioseguridad, por los clientes que uno visita, a veces se le hace uno prohibitivo visitar un interesante brote de Newcastle o un interesante brote de bronquitis o un boro, pues por decir algunas enfermedades. Correcto. Bueno, quiero agradecer pues muchos saludos de gente que nos está siguiendo en directo. Saludo también a tu compañero Luis Canela, que le he visto también, que está por aquí escuchándonos. Así que perfecto. Bueno, José Juan,
Sí, perdona. No, que le iba a comentar que termina siendo uno, la parte, digamos, técnica, desde pediatra, internista, geriatra, digamos que embriólogo, todas esas cosas, porque al final uno tiene que encarar los problemas y tratar de presentarle a los clientes unas posibles soluciones a lo que se está haciendo. Correcto, correcto. Una cosa, y cuando tú vas a visitar a los clientes o de abuelas o de reproductoras, ¿qué actividades son las que tú llevas? Bueno, como lo decía anteriormente, un poquito generalmente es la parte de prevención, pero evidentemente hay que hacerlo, no todo se hace desde el escritorio, ¿ok? No todo, uno planifica la visita y solicita información, pero uno generalmente cuando va, en el caso, cuando uno va a visitar un plantel de abuelas o de reproductoras, no necesariamente tiene que haber un problema. A veces los problemas los consigue uno antes de que sucedan o a punto de caramelo, como dice uno, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el día a día de las personas que trabajan, ellos tienen una función de sacar, ya sea en las incubadoras, sacar los pollitos todos los días, los de granja, producir huevos, fértiles todos los días, y se hace muy rutinario. Y muchas veces uno llega, bueno, va y una cosa que le llama mucho atención a las personas que no son técnicas es que uno literalmente tiene que tener tiempo antes de ir a la granja para evitar la transmisión de enfermedades a través de uno mismo. Pues es como que si uno fuera un hospital, ¿no? Y nosotros le hacemos mucho énfasis que uno tiene que mantener un tiempo de bioseguridad o vacío sanitario y viajar al país. Son muchas horas en carro y avión que uno tiene que estar para a veces llegar a los clientes. Pues entonces uno evidentemente llega en los baños, cambios de ropa y todas esas cosas antes de ni siquiera ver al primer animal. Pero en general a uno le gusta sentarse en la oficina del cliente y ver las evaluaciones, así como cuando usted va al doctor, ¿no? ¿Cuánto pesa usted? ¿Qué temperatura tiene? Igualito ahí en el sentido de los registros que los clientes tienen que tener para uno poderse guiar. Pero bueno, a veces los clientes tienen ciertos puntos de vista y uno a veces le toca comparar lo que uno ve en el registro versus lo que uno ve en el galpón. Entonces, ya con la idea de lo que uno está viendo en el registro, ya sea de pesos corporales, porcentaje de mortalidad, viabilidad general de los machos, en este caso, rangos de peso y todas esas cosas que no son necesariamente una parte de las enfermedades, pero son factores predisponentes a muchos de los problemas que vemos en las reproductoras pesadas y en las abuelas, que son simplemente una reproductora pesada, pero de una generación anterior. Sí, entonces, bueno, se basa principalmente en ver registros, ver la parte, si hay algo que llama la atención, uno pide mayor información y evidentemente hay que visitar los galpones. Nunca, nunca el trabajo es completo sin la visita a las granjas, interactuar con la gente. Y a veces uno tiene, como uno llama, como dice la canción, cuestión de feeling, ¿no? A veces uno tiene que estar allá, interactuar con la gente y uno se da cuenta de ciertas cosas que no están en los registros. Entonces, por eso es importante hacerlo. Eventualmente uno hace evaluaciones de bioseguridad, hace evaluaciones de la mortalidad del sitio donde uno está o de repente del grupo de granjas que uno está visitando, pues eso nos da también otra idea de lo que está pasando. Y eso, lo que llaman evaluaciones de mortalidad, que eso tuvimos la oportunidad, por cierto, de publicar ese artículo con Avinews hace unos años. Sí, señor. Sí, y en eso en general más o menos es lo que uno va estructurando durante las visitas, ¿no? Sí. Vale. Has hablado y quiero entrar un poco más en el tema de tema de bioseguridad. Tú formaste parte de un grupo de expertos para la coordinación mundial para el control de la influenza aviar cuando estuviste trabajando con el USDA. Es decir,
la bioseguridad y por tu trabajo la tienes muy, muy inculcada dentro. ¿Es realmente la sanidad de las aves es un pilar fundamental, la bioseguridad? No, por supuesto que sí. Realmente sin bioseguridad realmente no se pudiera avanzar en ninguno de los rubros que está involucrada la parte avícola. Porque empezando desde el punto de vista de las generaciones más superiores, pues hablando de abuelas y bisabuelas, si se llegara a interrumpir el flujo, digamos, de aves, genéticamente hablando, de abuelas a reproductoras o de reproductoras a pollo, eso representaría un atraso en la mejora, pues, que se está logrando cada año. Entonces, ese es el punto. Pues nosotros, la bioseguridad es realmente las medidas que se toman para evitar que sucedan eventos relevantes desde el punto de vista de enfermedades, sobre todo enfermedades contagiosas. Entonces, en ese sentido, realmente fue interesante esa participación con el gobierno porque tuvimos acceso a interactuar con los gobiernos de prácticamente todos los países de América Latina, bueno, del mundo. Yo era encargado de la parte de América Latina, pero había escritorios de Asia, de África, de Oriente Medio, de Europa, pues. Y es interesante cómo en la medida que se escapan los sectores, digamos, fuera del sector comercial, digamos, hablar de mercados libres, mercados abiertos, mercados de aves vivas, la percepción de bioseguridad es realmente a veces preocupante. Y parte de la función en ese momento de mía en el mercado, digamos, en la parte de LUDA, fue tratar de crear conciencia en los gobiernos sobre las regulaciones que se deben tener para mejorar la bioseguridad en los mercados vivos, en la parte de, digamos, del ambiente comercial. Hay una me mucha mejor percepción de lo que es las normativas de bioseguridad. Claro, evidentemente varía dependiendo del país, de la región. Cada zona tiene de repente un estándar diferente de acuerdo al desafío que tengan. No es lo mismo la bioseguridad, digamos, en los Estados Unidos y Canadá que de repente la bioseguridad en países como Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? O Argentina o Chile o cualquiera de esos, Centroamérica, o sea, más o menos en ese sentido. Pero gracias al trabajo de muchos profesionales, realmente se ha hecho bastante énfasis y nosotros seguimos trabajando en eso porque realmente a veces se encuentran fallas y es parte, digamos, vital de nuestro trabajo llegar como un radar buscando fallas donde el cliente tenga oportunidades de mejora en la parte de bioseguridad. Hay una, se me ocurre porque una duda que siempre tengo, es decir, cuando hay una pandemia, pues se crean unos mecanismos que permiten negociaciones comerciales entre distintos países, pues para que no sea un debacle económico, etcétera, pero eso también tiene unos peligros de no cortar o no poner coto a esas enfermedades. Es lo que llaman la compartamentación, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es importante salvar la economía? Esto parece como un poco la pandemia aquí ahora, ¿no? Sí. Ese fue un mecanismo creado por la OIE, una propuesta creada por la OIE y que ha sido aceptada por varios países en el sentido de poder permitir el intercambio comercial. Principalmente, parte de eso viene de allí. Claro, eso no se puede hacer simplemente con el buen deseo y las buenas ganas de la gente que quiere participar en eso. Evidentemente, se necesita una infraestructura, un equipo técnico, una evaluación constante del sistema, y eso no es más que simplemente compartamentalización, significa a veces separar un compartimento dentro de otro, a grosso modo. Entonces hablamos de un país, llámese Estados Unidos, o llámese una zona como el Reino Unido, o llámese países como Colombia, Brasil, Turquía, que tienen ya establecidos compartimentos libres de enfermedades como influenza y Newcastle. Entonces eso lo que hace es, basado en la propuesta del compartimiento y la aceptación de clientes comerciales con la cual las compañías que tienen el compartimento ya tienen contacto comercial, permite el llevar producto
de un punto A a un punto B, a sabiendas de que en el país o en la región existe una enfermedad, pero el compartimiento basado en las normativas de bioseguridad de esa compañía permite enviar producto a ese otro país que tiene que aceptar previamente las condiciones. Cuando ocurrió ese evento de influenza en el 2015 aquí en Estados Unidos, evidentemente muchos países cierran sus fronteras y toca renegociar eso, pero el compartimento permite en ese orden mejorar esa parte, pues, de facilitar y ponerlo en orden más rápido que si no hubiera existido el compartimiento. Perfecto. No, yo me imagino que la gente en general oye la palabra bioseguridad y obviamente los niveles de bioseguridad que tenemos en las granjas de pollos de engorde, etcétera, pues son de un nivel muy alto, pero claro, lo de las reproductoras y las abuelas ya es un nivel de bioseguridad increíble. ¿Tú crees que el consumidor conoce los niveles de bioseguridad que hoy hay en día en agricultura? Realmente muchos consumidores no están al tanto del nivel de bioseguridad que se maneja en la empresa, en la industria avícola. Realmente, parte, yo creo, de nuestro trabajo, mío y de mis colegas y gente que trabajamos todos en la parte avícola, es realmente incentivar el conocimiento o la búsqueda de conocimiento correcto, porque hoy en día hay mucha información. Y sobre todo ahora que tenemos el internet y qué sé yo, ¿no? Pero el punto es que es importante, ¿no?, para nosotros hacer eco de los buenos manejos que se hacen. Y eso es lo que a veces no es la primera vez que uno le toca hablar en un avión o en una fiesta sobre la bioseguridad y que comer pollo es sano y que comer pollo no recibe ninguna hormona y que no se van a enfermar si comen pollo. Y el punto es que realmente nosotros en el sector avícola hemos estado utilizando bioseguridad a nivel COVID desde hace mucho tiempo. Realmente, a nivel de las granjas, uno, como ya lo comentamos, uno se baña al entrar, al salir, lavarse las manos, utilizar tapabocas y cofias y todas esas cosas, porque realmente la bioseguridad tiene que estar. O sea, en la medida que nosotros subimos en las generaciones, es más importante desde el punto de vista no del costo del animal, sino las consecuencias que pueden tener. Entonces, un pollo se repone en 40 días, por decir algo, si tenemos que eliminarlo, más el tiempo que tiene que pasar el área en limpieza y comprobar que es negativo. Pero si nosotros llegamos a perder un lote de reproductoras por un problema sanitario, es un año ya que estamos nosotros eliminando. Y si hablamos de abuelas o generaciones superiores, hablamos de 2 o 3 años, sin contar la pérdida de la mejora genética que ese grupo de aves tiene. Entonces, es como un concepto muy trillado, ya lo han dicho mucha gente. El doctor Gregorio Rosales, que fue conversado con la gente de Avinur recientemente, ha sido una de las principales personas abogando por la bioseguridad a nivel, digamos, de nuestros países. Entonces, es algo que no deja de estar de moda a pesar de que seguimos hablando y hablando y hablando, porque siempre existen, digamos, áreas que usted escucha, pues hubo un brote de tal enfermedad y tuvimos que eliminar 30.000 animales, hubo un brote de aquella enfermedad y evitamos, por la misma cuestión de evitar la diseminación de los problemas. Entonces, en ese orden, sigue siendo importante y no va a dejar de ser importante y cada vez es más importante porque ahora resulta que hay los movimientos de libres de antibióticos. Entonces tenemos que tratar estas unidades de producción como unidades de producción de carne, ¿no? Como que si estuviéramos trabajando con vendiendo, digamos, carne de pollo, aunque estamos trabajando con los animales vivos, ¿no?, desde el punto de vista microbiológico. Bueno, entremos un poco en patología. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes que está viendo tú y tu equipo técnico? Mira, existen, hay que ver, por lo visto,
O sea, depende de la edad que estemos hablando. Digamos que inicialmente hay enfermedades, digamos, más relacionadas a la cría, otras enfermedades más relacionadas a la parte de producción, pero es importante hacer notar de que muchas de las enfermedades que afectan la cría van a tener una consecuencia importante en los resultados de producción y en algunas de las enfermedades que se presentan en producción. Y ahorita voy a tratar de ver si puedo ser lo más gráfico posible. Estamos hablando de que por lo menos en problemas de enfermedades y manejo, porque hay que hablar un poquito también de eso. Correcto. Y vemos que por lo menos desde la cría, si tenemos un manejo inadecuado, donde, por ejemplo, el tamaño de la partícula del alimento no es la apropiada y tenemos partículas, por decir, de 3 milímetros o mayores en animalitos que tienen un día de edad, eso va a generar, digamos, una desuniformidad terrible. Y es bastante frecuente ir a visitar lotes de 7 días con problemas de uniformidad generado no por una enfermedad como tal, sino por un problema de, digamos, de control de calidad de la partícula, ¿no? Después, conjuntamente con eso, si nosotros no manejamos los lotes de manera correcta en la cría, pudiéramos entrar en problemas de coccidiosis. Por un mal manejo inicial, mal manejo de la cama, no recircula las coccidias y nos revienta un problema de coccidiosis, no sé, a la quinta semana o algo por el estilo. Entonces, eso también podemos generar problemas. Hay una enfermedad que se llama histomoniasis, no es muy común en todas partes del mundo, pero inicialmente estaba solamente en los Estados Unidos, pero ya se ha escuchado casos en Sudamérica de histomoniasis o enfermedad de la cabeza negra, Histomonas meleagris, y resulta que con una muy buena limpieza se elimina el problema casi en tu totalidad, pero cuando estamos entrando en problemas de suplido de cama, de material de cama y ese tipo de cosas, entonces la gente rehúsa cama y entonces al rehusar la cama estamos manteniendo cosas buenas, pero también algunas cosas malas. Evidentemente en las reproductoras es fundamental la uniformidad. Entonces, todas estas enfermedades, digamos, inicialmente que se presentan en cría, pudieran predisponer al animal a problemas, lo que llamamos nosotros problemas de enfermedades metabólicas. Y con eso estamos hablando de tetania hipocalcémica, peritonitis, prolapso, hígado graso, ese tipo de cosas, ¿no? Y la mayoría de los problemas que uno va a resolver va relacionado a ese orden de que ya yo comenté. Evidentemente, hay situaciones donde tenemos que lidiar con problemas iniciados, o sea, por una mala vacuna o pobre vacunación contra bronquitis, se generan problemas. A veces la gente no reconoce las cepas que están afectándolos y entonces, si en el caso de que, por ejemplo, use el desafío con la cepa A y ellos están vacunando con la cepa B, a uno le toca, digamos, reconocer, orientar el diagnóstico con el cliente, por decir, por maneras moleculares, como las tarjetas FTA, por ejemplo, ¿no? Que son unas tarjetas de papel filtro especiales, donde nosotros ponemos la muestra ahí, se inactiva todo lo demás, menos el material genético del virus, pues. Y con eso podemos tener un diagnóstico acertado. Entonces, esos son complementarios, pero como digo, raramente uno va a ver un problema activo de enfermedad respiratoria, hablando de laringo, traqueitis, pero siempre son muchas de las consultas que se presentan en la parte, digamos, respiratoria y esas cosas, ¿no? De acuerdo. Oye, bueno, vamos a entrar un poco en el tema del manejo, aunque realmente cuando hablamos de manejo a mí me gusta hablar del arte del manejo, porque realmente esto es complicadísimo, pero bueno, ¿qué dirías que es lo más importante en el manejo de la futura reproductora? Bueno, es un tema bien interesante y bien, o sea, bien profundo en el sentido de las cosas que se pueden hacer, pero a la misma vez la solución o la lo, o sea, lo,
Cuando uno habla de las reproductoras, evidentemente las reproductoras son las madres de los pollos. Los pollos son seleccionados en función a eficiencia y a una conformación física determinada. Las reproductoras tenemos que agarrar ese material de pollo y moldearla en reproductoras capaces de producir huevo y de asegurar la próxima generación. Entonces, en la medida de ese orden, en el tiempo se ha vuelto un poco más complicado mantener la uniformidad. Y ese es realmente el punto clave de la cría de reproductoras de engorde moderno. O sea, nosotros tenemos que tener la mayor uniformidad posible durante toda la vida del ave, debido a que de no hacerlo así, las aves que tengan mayor agresividad o mayor, que sean más activas en el consumo de alimentos, van a convertir más. Y en la medida que no tengamos las condiciones ideales para que esta uniformidad se mantenga durante todos esos individuos, va a generar las enfermedades metabólicas en principio que hemos estado hablando. Pero en el manejo hay una, déjame anotarlo aquí para no olvidarme. Hay un acrónimo que en inglés llaman FLOS, que es alimento, luz, aire, agua y espacio. Todos eso se ha hecho mucho énfasis en la parte de cría, pero realmente si usted lo piensa de otra manera, durante toda la vida del lote tenemos los mismos factores en diferentes proporciones. Simplemente siempre tenemos que estar al día con eso. Entonces, cada edad tiene una conformación ideal, Correcto. pero la uniformidad tenemos que apuntarla a que sea la máxima. Evidentemente no comenzamos con una uniformidad lo mejor posible, porque no solamente tenemos, digamos, los dos lotes que nos dan las reproductoras o los pollos, no son, a veces no es el mismo lote, sino son varios lotes de varias edades, y eso tiene otra Correcto. implicación. Pero No, complicar más. sí, pero el punto es ese, pues realmente es la uniformidad y la conformación de los animales durante toda la vida, digamos, del ave. Esta uniformidad de que nos hablas, que es muy importante para el éxito de la futura reproductora, ¿cómo podemos manejar cuando hoy en día pues hay unos criaderos con muchísimas aves? ¿Cómo recomiendas que hagamos clasificaciones? ¿Cómo podemos hacer que el lote sea lo más uniforme posible? Eso siempre es un desafío y nuevamente depende del área en el mundo donde nos estemos refiriendo, ¿no? Ahí realmente en los Estados Unidos la gente no ve, digamos, por la manera como se produce, no se aplican muchas clasificaciones en ese sentido. En América Latina sí, la gente lo ha visto como una mejora importante de los resultados. Y es lo que llaman clasificaciones, o muchas veces uno usa el anglicismo grading. Vamos a hacer un grading, y eso significa una clasificación de las aves dependiendo del peso que tengan en la edad en particular, ¿no? Y la idea de eso es, bueno, si nosotros tenemos aves de diferentes pesos, agruparlas en función al peso y alimentarlas en función a ese peso a lo largo de la cría del ave. Evidentemente el impacto es mayor cuando nosotros hacemos eso temprano durante la vida del ave, porque el potencial de crecimiento es más alto que si lo hacemos después de las 12 semanas, donde se hace, pero tiene, digamos, ya otro objetivo, ¿no? Pero la clasificación definitivamente ha ayudado a lograr resultados realmente increíbles. Perfecto. Esta clasificación que dices, nos cuentas de por el peso, es decir, ¿hay algún detalle más que también sea importante para clasificar a las aves? Sí, claro. Uno habla en general del peso, pero también tenemos, cuando uno está clasificando las aves, uno habla de peso, por supuesto, pero también de conformación, y es lo que llaman encarnamiento, o muchas veces también
se usa la otra palabra en inglés, fleshing, y mucha gente habla de fleshing para acá, fleshing para allá, pero resulta que es una parte importante. ¿Por qué? Porque al principio de la cría del ave, realmente nos vamos a puro conformación y peso, pero una vez que pasamos ya las 12, 15 semanas que el ave comienza a generar, digamos, tanto macho como hembra, a generar una conformación, digamos, diferente, sobre todo la hembra, vamos buscando mejorar ese encarnamiento y buscamos una pechuga rellenita, digamos, en el contexto de aviagen, hay desde grado 1 hasta grado 5, y es difícil, bueno, ponerlo en contexto gráfico, ¿no? Pero es la del medio, donde no está ni muy flaca, ni muy magra, ni muy pechugona. Cuando ya, entonces, lo que llaman una pechuga en U a nivel de las 20 semanas. Pero venimos de una pechuga en hembra, ¿no? Venimos de una pechuga que es completamente en B a las 15, donde el animal realmente no tiene ningún desarrollo de pechuga en ese momento. El macho, a la misma vez, y es difícil, bueno, ponerlo todo en perspectiva, pero el macho tiene un perfil de peso diferente. Necesitamos hacer machos grandes, digamos, esbeltos, sin desarrollo de pechuga, por lo menos hasta las 20 semanas. O sea, vamos a hablar de pechuga 2, 2 y medio máximo, pero ya si tenemos pechugas 3 o 3 y medio a las 20 semanas, podemos predecir que vamos a tener problemas en el macho porque son animales que están, digamos, hechos para poner pechuga. Y si no moldeamos, digamos, basado en la nutrición y en, hay otros factores ya de nutricionales como tal y de manejo, entonces se nos van a ir los animales del perfil que queremos. Y una cosa importante que no hay que dejar de mencionar cuando se hacen los grading, es lo que por lo menos el equipo de viaje en América Latina ha llamado conos de alimentación, que significa, digamos, donde al principio tenemos una variación importante entre los grupos de peso a la cuarta semana, y ellos tienen evidentemente unos consumos un poco distantes, y en la medida que pasamos a 5, 6, 7 y a la octava semana, vamos anticipándonos y vamos ajustando los consumos a que se hagan más iguales para que en el próximo grading, que en el caso, digamos, puede ser entre 8 y 10 semanas, ya los consumos sean más parecidos y los animales tengan, digamos, una mejor conformación y peso para que cada vez nuestro grupo sea más uniforme. Y ese es el punto, digamos, de todo ese proceso de grading, de separaciones y clasificaciones, es lograr que desde la primera semana a la 20 logremos el animal más uniforme posible de peso, conformación y pechuga, o sea, conformación esquelética y pechuga, para que evidentemente podamos alimentar al promedio con mayor efectividad, porque esa es otra cosa, ¿no? De acuerdo, entonces, vale. Y una cosa, tú que tienes mucha experiencia y, bueno, los manejos en Latinoamérica, los manejos en Norteamérica, también en Europa, es decir, nosotros se están utilizando máquinas para ayudarnos en la clasificación de estas aves. ¿Hay buenas máquinas o qué opinas? ¿O hay que tocar más? Bueno, ese es un punto interesante, y también yo creo que depende de la región que estemos hablando. Definitivamente, donde haya menos disponibilidad de mano de obra, hay mayor predisposición a utilizar equipos altamente tecnificados para clasificar los animales. En Europa existen equipos bien tecnificados para hacerlo. Pudieran ser un poco difíciles para manejar aves de 4 semanas, pero ya a partir de la octava semana existen equipos donde se colocan, se pesan y a la misma vez algunos vacunan. Eso es alguna cuestión un poco, pero como no hay una persona pesando animales, la máquina, digamos, pesa el animal y lo suelta independiendo de ellos. Tienen como sitios que lo van soltando en, como decían, en encierro, y la máquina tiene un circuito y dependiendo del peso del animal lo desliza
en el peso que corresponde, ¿no? Limitando el número de aves que se están clasificando, porque generalmente con estos equipos automáticos no se clasifican más de tres o cuatro grupos. Recientemente tuve la oportunidad de ver unos equipos de Brasil bien interesantes, donde electrónico, mecánico, donde no es un circuito, digamos, de cadena, sino meten el animal en una caja y esta caja tiene la posibilidad de inclinarse hacia adelante, hacia la derecha o a la izquierda, y lo va a hacer en función del peso del animal previamente ya que se mete en el sistema. Y realmente es interesante porque ellos han logrado automatizar algo que se hace por lo general en América Latina de manera manual. Se pueden utilizar, digamos, pesos electrónicos, pero realmente es interesante de que en la mayoría de los sitios se hace con personas, y si el animal pesa menos de 200 va para acá, si pesa más de entre 200 y 240 para allá, y 240 para 80 del otro lado. Pero Sistemas que ayudan mucho, pues, ayuda, pero también lo otro importante que es el componente humano es que cuando agarran el animal, también en cierta medida, cuando el animal ya es más, digamos, tiene mayor edad, pueden también seleccionar en función al grado de encarnamiento, pues al fleshing. Y eso es algo realmente importante luego de las 12 semanas, porque el animal comienza a ganar, digamos, sobre todo las hembras, comienza a ganar una estructura de pechuga que va a ser importante para la producción y para evitar problemas de mortalidad. Y también hay una correlación ahí más o menos entre el peso, el fleshing y el grado de grasa que se va generando a partir de las 15 semanas, que eso es otra cosa más profunda, pero que algunas personas lo miran con mucho cuidado para poder lograr las producciones increíbles que estamos teniendo. Pues tenemos, digamos, animales que con esos manejos de grading y llevándolos en el peso correcto, están picando en 90% o más y están produciendo más de 200 huevos. Hace 30 años, increíble. cuando uno tenía un lote de reproductoras, si uno llegaba a más de 82%, uno era un genio. Entonces, eso ha sido parte manejo y parte la genética, ¿no? Por supuesto. Todo. Genética, sanidad, todo, todo, indudablemente. Una cosa, estás hablando mucho de la importancia de clasificar, de la uniformidad. ¿En qué edades tú dirías que es los momentos que debes de hacer? Bueno, en la experiencia, digamos, en América Latina sobre todo, los mejores resultados se han logrado seleccionando. Ya alguna gente está comenzando a seleccionar casi que al ojo por ciento a los 7 días, pero eso es un poco, no es la norma, pues, pero la mayoría, digamos, clasifican 4, 8, 12, 16 y a veces si hay tiempo, una más, o clasificar 5, 10, 15 y 20, ¿no? Más o menos en ese orden. Y como le digo, cada clasificación tiene un objetivo. En la medida que nos acercamos más a las 20 semanas, buscamos más ya la parte de conformación en lugar de solo peso. Las iniciales son más solamente el peso, porque realmente no hay la manera como modelamos ese crecimiento del ave no permite que haya un crecimiento de pechuga importante. Una vez que ya pasa el crecimiento inicial, entonces comenzamos a ver la parte de fleshing de pechuga, y todo eso en general nos va a dar, digamos, un animal que también los animales que están libres de defectos, de patas y cosas así, eso tienen que ser humanamente dispuestos y sacados del grupo porque no van a representar, digamos, una ventaja productiva en ningún momento. Y si nos trasladamos a ya las gallinas en puesta o a los machos, ¿qué es lo que dirías tú? ¿Qué evaluación deberíamos hacer? Bueno, en general con las hembras hasta los momentos no hay mayor trabajo a nivel de reproductora. Simplemente yo diría anticiparse y garantizar las condiciones para que todas las aves puedan comer en el momento indicado y los aspectos de manejo ya propios, digamos, de producción, que estén todos los nidos dispuestos, cantidad de nidos por gallina,
las luces de acuerdo a la intensidad apropiada para la localización del galpón o cosas por el estilo. Pero no se hacen mayores manipulaciones porque si se pone a verlo en cierta manera, las aves son muy sensibles, sobre todo hasta las 2 de la tarde, que es durante más o menos el tiempo que el periodo donde ellas ponen prácticamente todos los huevos. Entonces, si se hacen alteraciones de manejo durante ese periodo y no se tiene cuidado, entonces pudiéramos predisponer a problemas de mortalidad. Ahora bien, existen manejos que se hacen con los machos, donde muchas veces también depende de la región. En Estados Unidos promociona mucho lo que es el spiking, que es la introducción de machos jóvenes con lotes más viejos. Ese es un mercado, pero también existe la contraparte en América Latina, donde existen machos que son los originales durante todo el periodo de cría, pero que se ha propuesto un manejo que se llama intraspiking, que es el intercambio de machos dentro de un galpón. Claro, esto amerita que usted tenga el galpón y lo separe en 2, 3 y hasta 4 secciones para poder intercambiar los machos. Y esto, aunado a un buen manejo de macho inicial, ha dado muy buenos resultados porque se ha mantenido la fertilidad por mucho mayor tiempo. También existe algo que no todo el mundo lo hace, sino solamente, digamos, los clientes que tienen un manejo, digamos, top, ¿no? De los mejores, donde adicionalmente a ese intercambio de machos, estos clientes hacen selección de peso y ubican los machos dependiendo del peso de los animales y recuperan algunos animales poniéndolos en el área, digamos, de, aunque están en producción, es donde están los machos más chiquitos o no más chiquitos, más livianos, porque a este nivel no estamos hablando de machos chiquitos o grandes, deberían ser todos uniformes, pero Correcto. varía, aquí también varía el grado de fleshing, y si son animales, los machos, donde se nos van de peso y entramos con un problema. No existe la obesidad como tal, pero es como cuando hablan de personas con obesidad, pues hay limitaciones físicas y estos animales entran en problema de que hay hasta atrofia testicular y hay que eliminarlos porque ya no funcionan. Correcto. ¿Vale? Y entonces, una vez que ya tenemos clasificadas ya nuestras aves, ¿tú qué medidas recomiendas que podamos hacer? ¿Ajustar niveles de alimentación? ¿Modificar densidades? ¿Tú qué recomiendas? Usted se refiere al grading. Por ejemplo, ya en la recría ya hemos clasificado, tenemos unos compartimentos, etcétera. ¿Cómo trabajas con los distintos departamentos de clasificación? Bueno, en cría es importante eso, pues mantener separados los grupos por peso y hacer uso de lo que llamamos conos de alimentación, pues irlos llevando. Si el animal está muy pesado, digamos, relativamente hablando, al liviano, ese tendrá que tener más limitaciones de consumo para lentamente llevarlo a su peso y en 4 semanas evaluarlo otra vez. El animal liviano le vamos a dar un poquito más de alimento. Es muy parecido a los programas de, digamos, yo creo, de energía que los atletas tienen. Simplemente lo vamos a hacer en función, en la cría, en función de un desarrollo que estamos buscando con peso y estándares de encarnamiento ya definidos que están demostrados que yendo con ese perfil vamos a lograr los resultados. Y en producción, manteniendo en producción, simplemente la alimentación de producción es importante. Bueno, ya, y creo que es bueno hacer notar de que no solamente la clasificación, sino cada periodo de cría, digamos, de 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, ya estamos hablando, digamos, entre 15 y 20 semanas, es cuando realmente tenemos que aprovechar el potencial del animal para llevarlo al peso donde tiene que tener a las 20 semanas, en términos generales. Porque se ha demostrado en el campo que si no estamos en el peso a las 20 semanas y queremos ajustarnos al peso a las 25 y metemos el acelerador, vamos a llegar con un animal consumiendo
mucho alimento para los requerimientos del momento y cuando comienza a producir, entonces vamos a enfrentar problemas de orden metabólico. Entonces, o sea, habría que mostrar, digamos, un gráfico en ese orden, pero creo que entendiendo que cada edad durante la cría, no solamente vamos buscando uniformidad, sino tiene una ganancia y una mejora de conformación dependiendo de la edad para lograr el mejor animal posible a las 20 semanas, porque a las 22 semanas es cuando se recomienda generalmente pasarlo a producción, y ahí simplemente hay que esperar a que el animal entre en producción. Se le va aumentando ligeramente el alimento, pero ya porque una vez que entra el animal en producción, va a tener unos requerimientos necesarios para respaldar esa producción de huevos, pero nunca olvidando Correcto. de que este animal en potencia es un pollo de engorde. Entonces, si se le da más alimento del que necesita para soportar la producción, va a haber una ganancia excesiva de peso en ese periodo inicial de producción y eso también va a ser negativo. O sea, todo el tiempo tenemos que estar vigilando esa parte. Y por supuesto, es importantísimo los espacios de comedero y los tiempos de consumo durante toda la vida del ave. Cada una tiene unos parámetros diferentes, vamos a decirlo así. Correcto. Y una cosa, y cuando tú eres partidario de que cuando ya las gallinas están en puesta, pasado el pico de producción, ¿cuándo consideras que se debe empezar a reducir un poco el alimento? Ese es otro punto que ha cambiado, digamos, no ha cambiado, pero siempre hay criterios. Y en términos generales, lo que uno ve que estamos hablando dentro de alrededor de las 40 semanas. Antiguamente uno se formó hablando de la masa de huevo, que eso, ¿sabes?, venía de multiplicar la producción por la edad y en base a eso, por el peso de huevo. Y entonces, en la medida que iba avanzando después del pico de producción, la masa de huevo va disminuyendo. Entonces, en el momento que la masa de huevo disminuía, uno bajaba el alimento. Hoy en día, y la otra cosa que pasaba hace muchos años era que uno hablaba de 16% de disminución de alimento, ¿no? Del pico. Hoy en día, basado en la genética moderna, hay lotes que manejan una disminución de alimento de 4%, 3%. Entonces, es importante evaluar no solamente, digamos, la producción, sino el tamaño de huevo, la ganancia de peso, digamos, que va teniendo la gallina después del pico de producción. La gallina después de las 30 semanas, estamos hablando que está sobre, no sé, casi 40 gramos por semana de aumento, y ya después de las 40 semanas está como en 20 gramos por semana, o sea, no es mucho. Entonces, es importante ese equilibrio de que si el animal gana más peso de lo normal, posiblemente necesitamos quitar un poquito de alimento. Pero sí, en general, el pico, estaríamos hablando cerca de las 40 semanas y una eliminación total del alimento de cerca de, no sé, hablando de 4 a 8% máximo hoy en día. Correcto. Oye, y un tema muy importante que siempre hemos hablado y cuando vamos a las granjas en reproductoras es el plumaje. ¿Qué puedes decirnos de la observación del plumaje? ¿Qué podemos aprender de ver? Bueno, el plumaje es algo bien importante, y desde el punto de vista, cuando uno llega a un galpón, evidentemente es lo primero que uno ve. O sea, ¿cómo están las plumas del ave? Y evidentemente, al principio no hay ningún problema. Claro, hay que observar. A veces uno le gusta agarrar los animales, abrir las alas y ver cómo están las plumas de las alas, a ver si las plumas también te pueden decir, dependiendo de su estado general, si ha habido niveles de estrés muy elevados, porque el plume no es, digamos, uniforme, desde el punto de vista de la pluma como tal. Y entonces, eso podemos iniciar por allí. Por lo general, si el lote es bien manejado, uno no ve problemas de emplume de ningún tipo.
pasando las 20 semanas. Ahora bien, si uno va y ve animales de 15 semanas o 20 semanas con un plumaje que no se ve, digamos, homogéneo, donde la pluma no está bien orientada, definitivamente hay que revisar la parte de alimento, hay que revisar la parte de lo que es los espacios de comedero. Muchas veces sobrepoblaciones en galpones predisponen a problemas de alimentación indirectamente, porque si bien es cierto, el alimento está bien, pero si no consume la cantidad de alimento necesario, entonces genera problemas de plumaje, pues. Pero no hay que olvidar que el plumaje mantiene el animal, la temperatura del animal, y que eventualmente se vuelve, digamos, importante en producción, no solamente para ese fin, sino también protege al animal contra desafíos externos, inclusive la parte de la actividad sexual, donde están el gallo y la gallina interactuando. Y que se dice que hay otros factores involucrados, pues, pero cuando el animal va perdiendo plumaje de manera excesiva, eso, digamos, afecta la parte de fertilidad, porque la gallina aparentemente no se siente muy cómoda dejando que el macho la monte sin pluma, ¿no? Bueno, hablemos un poco de alimentación. Normalmente, por ejemplo, ya todas las recrías, por lo menos en España, son comederos aéreos, se utiliza ya gránulo, etcétera, a alimentación al suelo, pero en la alimentación, del tipo de alimentación impuesta, hay quien trabaja en harina, quien trabaja en migaja y quien trabaja en grano. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, es interesante la parte de cría, solamente resaltar de que en América Latina y en los Estados Unidos muy poca gente utiliza la alimentación aérea. A mí me parece una alternativa interesante para explorarse en Estados Unidos. En América Latina hay países que la utilizan, lo he visto en Venezuela, en República Dominicana, en Ecuador, y con muy buenos resultados. Siempre la prebenda es que mucha gente dice, no, que si no tienes trigo no puedes hacer el pele para hacerlo, y se hace con muy buenos resultados en América Latina. Entonces, eso pudiera ser una cuestión simplemente de concepto, ¿no? Pero una vez que llegamos a producción, digamos que la mayoría alimenta con cadenas, lo tradicional, canaletas con cadenas. Los machos muchas veces con comederos, digamos, automáticos, redondos, pero también, evidentemente, también puede ser comederos colgantes. Hay muchos países en América Latina donde tanto la hembra como el macho se alimentan con comederos colgantes, porque es la manera como ellos lo han hecho, tienen la gente para hacerlo y con resultados fantásticos. Pero sí, digamos que inicialmente la tendencia es irse más hacia equipos automatizados de plato, pero mucha gente, yo creo que uno de los más fáciles de manejar es de cadena, si tenemos las condiciones de espacio, digamos, apropiadas. Alimento, se me olvidaba, bueno, la idea, acuérdese, de que los animales tienen que consumir en un tiempo, digamos, largo. Si le damos pellet a una gallina, se van a consumir ese alimento demasiado rápido, y eso va a ayudar a desuniformizar el lote. Entonces, por eso generalmente se hablan alimentos tipo harina grueso, para poder permitir también administrar el calcio, que es importantísimo en la dieta de las reproductoras, un calcio grueso. Los nutricionistas les gustan por lo menos más de 2, 3 milímetros, pero eso es más o menos en el orden de ideas que uno le gusta trabajar, y que el consumo por lo menos esté sobre 2 horas y media. Eso da a la gallina tiempo de hacer muchas cosas y que la mayoría del lote pueda consumir el alimento en ese periodo de tiempo. Sí, con el peso de granulo se lo comen demasiado de peso. Bueno, es que es interesante de que el pollo de engorde está siendo seleccionado para seleccionar realmente partículas rápidamente. Entonces entra uno en esa contradicción, ¿no? El pollo queremos que come pellet rápido, y queremos la gallina que no vea ni un pellet y que coma lento. Entonces es complicado. Cierto. Oye, y en iluminación, ¿cuál es el tiempo correcto que deben de tener las gallinas en puesto? Bueno,
En los últimos años se ha logrado demostrar que si tienes un buen periodo de cría con iluminación, digamos, 8 horas para que 8 horas de luz a una intensidad, digamos, relativamente baja, y el animal está preparado para entrar en producción a las 22, para entrar a la iluminación a las 22 semanas, hoy en día se están manejando 14 horas de luz. Según Peter Lewis, en estudios de él, hablaban de que por lo menos 30 luces, la gente en general lo está usando mucho más que eso, 60, 80 luces mínimo en producción. Pero eso es, pues, 14 horas teóricamente, si el animal está bien criado, deberían ser suficientes para estimularlo a producción. De hecho, hay países donde no tienen, digamos, la disponibilidad de equipos eléctricos y simplemente manualmente tienen que manipular la intensidad de luz, más no la duración del día. Y con 12 horas, con un periodo de cría bien, bien, con 12 horas de luz pueden tener resultados bien, bien, bien buenos. Pero en general, nuestra recomendación y mi recomendación, bueno, basado en la ciencia, es que con 14 horas de luz en cría, en producción, deberíamos tener. Alguna gente se va a 15 horas y no es raro ver a alguien que usa 16, pero teóricamente no es necesario. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Juan, lo siento, pero Bueno. con tu experiencia, ¿qué podrías decirnos? ¿Cuáles son los fallos de manejo más usuales que se producen en la crianza de las aves reproductoras? Bueno, una falla, la mencionamos indirectamente antes, una falla bien importante que uno ve mucho es la parte de darle la partícula equivocada a las pollitas, pues en el caso de las 2 primeras semanas. Eso es fundamental, de que el tamaño de partícula sea apropiado, porque si no tenemos la ganancia apropiada durante las primeras 2 semanas, eso va a desuniformizar el lote tremendamente. Otra falla importante de manejo que uno la ve mucho en algunos sitios es darle espacio excesivo a las pollitas al principio. Es como que si vamos a entrenar a los muchachitos a jugar fútbol en el Santiago Bernabéu, no, es muy grande. Entonces, en ese orden, nosotros queremos darle el espacio tanto físico como de comedero apropiado para mantener la uniformidad. Eso bien, bien importante. El otro fallo de manejo importante es cuando vemos que a las 15 semanas estamos por bajo peso y empezamos perdón, a las 20 semanas tenemos una gallina, una polla que no está en las condiciones apropiadas y queremos apretar el acelerador. Y eso nos va a generar problemas metabólicos, evidentemente. Eso sería, digamos, Perfecto. lo principal en las hembras y en los machos. En los machos generalmente es llevar un macho a producción que está sobredimensionado, pues, en el sentido de la pechuga, o muy flaco. Los dos extremos son terriblemente malos, porque son animales muy, muy sensibles. Ya cuando entran a producción, si tenemos una falla en el perfil de peso del macho, eso se va a sentir más pronto que tarde en la fertilidad. Perfecto. Vale, pues si me permites voy a hacer un pequeño resumen de cosas que he anotado de lo que yo creo muy importante que has dicho, sobre todo la bioseguridad es muy importante y más cuando hablamos de reproductoras, de abuelas, etcétera. Que también te gusta cuando vas a ver a las aves, pues además de verlas, ver los datos, estudiarlos, etcétera, para llevar toda esa información. Que es muy importante en el manejo tener un arranque adecuado con una partícula de tamaño adecuado para que el arranque sea bueno. Que debemos de tener cuidado con las coccidiosis como problemas que nos pueden venir. De la uniformidad, pues que es lo más importante para el futuro de una buena reproductora. Que a las aves hay que clasificarlas por el peso y por la conformación esquelética y por la pechuga, y que para la reducción del pienso ya no hay que reducir tanto como antes se pensaba, y que una reducción de pienso de un 4 a un 8%
es más que suficiente. Y que te gusta la harina grosera para alimentar a las gallinas. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar. No, yo creo que bueno, ya estaba, digamos que siempre hay que hablar en el contexto de que es importante una buena bioseguridad, de evaluación de lo que está llegando a la granja. Cuando uno habla del alimento, el alimento cuando llega a la granja a veces estaba pendiente de si tenía oportunidad de comentar esto, pero a veces el alimento viene en el camión y vienen a veces pasajeros no deseados pues con el alimento. Entonces que estén pendientes también de evitar que se transporten roedores o insectos en el camión de alimento porque ellos transmiten enfermedades. Pues eso posiblemente y que en el contexto de la bioseguridad, bueno, que hagan un buen uso, un buen desecho de la mortalidad, ya que a veces también cuando no se hace un buen control de botar la mortalidad, esto puede generar problemas sanitarios importantes. Adicional a lo que al muy buen resumen que ya hizo. Bueno, pues de verdad que darte las gracias por haber aceptado de verdad nuestra invitación. Creo que ha sido interesantísima. Creo que además por los comentarios que hay y por los saludos que te han dado, la gente te aprecia tanto profesional como personalmente. Y desde luego para nosotros es un privilegio que seas amigo de nosotros. Y bueno, pues esperamos volvernos a ver en alguna nueva ocasión. No, no, muchas gracias, doctor Val, por la oportunidad y como dice, y nos estamos viendo. Siempre uno dice, arrieros somos y en el camino andamos. Pues muchas Perfecto. gracias Pues nuevamente. ojalá. Pues ojalá que sea así, que pronto nos podamos ver y ya lejos de todos estos follones de la pandemia del COVID. Así que nada más, muchas gracias a todos. Y nos vemos en nuestra próxima entrevista. Así que hasta entonces, muchas gracias y hasta pronto. Hasta Gracias. luego.